Gracias, Gus. Pues en este momento nos enlazamos con Alfredo Cordero para que nos cuente sobre el estado de salud de nuestra querida Wanda Seux, quien ya fue dada de alta. Alfredo, qué gusto saludarte. Cuéntanos cómo va nuestra querida Wanda. Mónica, qué gusto saludarlos. Mando un abrazo muy grande al estudio. Con buenas noticias de que Wanda ya sale de la clínica Londres en la que estaba hospitalizada y que se encuentra ya en la casa del actor. Esto sucedió el día de ayer, más o menos a las 2 de la tarde. Sin problema el traslado, Wanda está estable, Wanda se encuentra muy bien de salud, está estabilizada. Sin embargo, el daño cerebral que está enfrentando es muy fuerte, es devastador. Ay, Dios. Oye, Alfredo, para darnos una idea del daño cerebral que tiene la señora Wanda Seux, ¿habla? No, querido Gustavo. Wanda no puede hacer nada realmente. Wanda está... ¿Camina? Tampoco. ¿Puede ir al baño sola? No, querido Gustavo, tampoco puede comer. ¿Tampoco puede comer? Tampoco puede comer. Es alimentada vía por una sonda que fue una de las cirugías que se hizo. Oye, y está dormida, tal cual, dormida. Oye, Alfredo, buenas tardes. Y los cuidados, Alfredo, que ahora van a ser extremos, obviamente. Pero ¿cuáles son algunos que te puntualizó el doctor? Bueno, Mitch, son cuidados, pues, completos, ¿no? O sea, Wanda necesita tener una sonda conectada, se alimenta vía líquida. Uh-huh. Su respiración es por medio de la traqueostomía que le hicieron, que es una incisión en la garganta. Por ahí respira ella. Reacciona muy, muy poco porque Wanda no se puede mover. O sea, el daño cerebral que tiene le impide poder mover las piernas, los brazos, hablar, ver, deglutir incluso. Entonces es bastante, bastante severo. Sin embargo, Wanda da pequeños como reflejos de que escucha, de que reconoce a la gente y de que entiende, y esto lo hace con los ojos. Oye, Alfredo, solo Dios sabe por qué de ese tipo de cosas y hasta dónde, solo Dios lo sabe. Pero también los hombres, los seres humanos, y hay un panorama que se llama voluntad adelantada, en la cual uno puede tomar la decisión de que si el día de mañana yo quedo en estado de coma, en estado vegetativo, si ya no voy a poder caminar, si no voy a poder hablar, si no voy a poder... Ajá. ver, y eso, se me practique la eutanasia. O sea, no quiero adelantar cosas ni decir cosas desagradables. Claro. Yo pregunto, ¿la señora Wanda no hizo una voluntad adelantada? No, querido Gustavo, no tiene ningún texto o algo en lo que haya manifestado estar preparada para una situación así. En este momento, el panorama médico que me dan es terrible. Sin embargo, he hablado con más personas. Me encuentro en este momento buscando un neurólogo. Hago el llamado a que si alguien haya conocido una persona que haya regresado de un infarto cerebral tan severo, alguien que se haya repuesto, conocen algún médico que pueda ayudarnos, que se pongan en contacto con nosotros, Gustavo, porque pues yo veo que Wanda está ahí, veo que Wanda se aferró, se quedó. Gracias a Dios. No quiero dejarla en estas condiciones, claro. Porque igual que tú, considero terrible estar sin poder. Es vida que no es vida. Ah, Dios quiera que algún neurólogo que nos esté viendo, pertenecemos al mismo grupo, al grupo empresarial Ángeles, algún neurólogo del Hospital Ángeles que tenga generosidad. Y es más, ¿sabes qué, amigo? Dime. Vamos a turnar esto al programa de los doctores. Así al programa de Julie. ¿Sí? Salomón y de Pepe Bandera. Uh-huh. Que yo hoy mismo doy tus datos a ellos para que ellos nos ayuden, por favor. Es que esto es completamente... Visita, doctor. Necesario. Mira, yo veo que Wanda está, yo veo que Wanda reacciona. El otro día le pedí que abriera los ojos y en un esfuerzo titánico los abrió. Ella da señales de que está ahí, sin embargo, pues no, es muy pronto para que ella pueda reaccionar. Yo confío en que con una terapia, con un buen médico, veamos resultados con Wanda. Yo Dios la quiera. Fuerte, claro, sé claro. que ella es capaz de despertar y que venga un milagro. Dios quiera. Además, los milagros existen, me queda muy claro. Y cada quien en cada religión lo llama de manera diferente, pero los 12 de diciembre, que es el cumpleaños de la patrona, de la doña de este país, que claro. es la Virgen de Guadalupe, no por nada van 7 millones de mexicanos a decirle, gracias mamá, felicidades y gracias. ¿Por qué? Porque los milagros existen. Gracias, Alfredo. Sí. Te mandamos un cariñoso abrazo y te voy los a poner en contacto. Mucho. Les mando un abrazo enorme, gracias. Cuídate. Buenas tardes. Ay, qué feo.
Y él tiene que tomar a final de cuentas las decisiones, sí, ¿no? Fuertes también que vengan más adelante, ¿eh? Si esto se complica, no sé, y que esperemos que no, y que sí, realmente consigamos esa ayuda para Wanda. Ay, sí. Ahí está. Wandita. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.